tardes, mis cheradas, mis suscriptores, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Miren, yo aquí ahorita vengo de mi trabajo, vengo por estos lados. Quise salir temprano. Miren esa camioneta que va a perro, man. Bueno, salí temprano y dije yo, voy a grabar un video aquí por estos lados, estrenando cámara nueva, man. Ya tengo tiempecito de no pasar por estos lados aquí, por el centro. Bueno, pero pues, antes de todo quiero mandar saludos especiales para todos los suscriptores nuevos que están en mi canal. Gracias por seguirme. Para que quieran conocer, miran, por los que quieran conocer, esta es la ciudad de Omaha, downtown, Nebraska. Haciendo un calor tremendo, men. Vieron, vuela. Demasiado caliente está, men. Y aquí espero que hay muchas construcciones. Vamos a ver cómo está ahorita, que hay de nuevo aquí en este lugar aquí, men. ¿Verdad? En la ciudad en donde, ¿sabían ustedes que la ciudad de Omaha es la ciudad donde más licor se consume en todos los Estados Unidos, men? Ese está registrado. No sé por qué, porque yo creo que quizás hay barras, no sé, o hay más borrachos, men. Pero la verdad, sí. Más que Las Vegas, Nueva York, en Los Ángeles. No, 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 en ningún lugar consumen más licor como aquí. Bueno, pero eso no es nada interesante, ¿va? Eso significa que somos muy bolos, men. Bueno. La verdad es que les voy a poner un poco, un rato aquí el panorama para que vean las nuevas construcciones, ¿verdad? Porque ustedes pueden ver, pues, esa que está ahí, que tiene esa como negra a mi derecha, que dice Steel House Omaha, Steel, no sé, algo así quiere decirme. Ese es un lugar, de entretenimiento, es como una disco permanente, man. Ahí todo el tiempo hay música, como una disco, ¿verdad? Y también hay ¿cómo se llama? Hay teatro, no sé qué cosa. Bueno, aquí a mi derecha, a mi izquierda, están construyendo también otro pequeño edificio, ¿verdad? Aquí es la ciudad, eso, así como ahorita es un poco, ya en la tarde es que se pone un poquito mejor, ¿verdad? Ahorita casi que medio mundo está trabajando, todavía no ha salido, pero se ponen bien, man. ¿Verdad? Hoy me voy a ir por este rumbo aquí para irme recto allá a ver cómo van esas construcciones, man. Fíjense que son bien huevones, man. Porque en otros, yo me he fijado que en otras áreas, en otros estados, crecen bien rápido, construyen. Esta gente aquí le vale, man. Bueno, yo no sé si aquí me podré ir, pero yo me voy aquí en este güey, man. Creo que aquí nunca les he mostrado. Aquí está bonito, man, Omaha. ¿Verdad? Dice que ahí es un solo güey, dice. Eso es lo que pienso yo. Quiero ver, es que fíjense ustedes que aquí a mi derecha están construyendo un edificio muy alto, man, que va a ser el más alto de todos los que existen aquí en esta ciudad y en la región de aquí del centro de los United States. Entonces, por eso es que es un poco interesante. Llevo un poco abiertas las ventanas, quiero ir cerradas para que, pero mírenme, no pasan de lo mismo, man. Bueno, ellos sabrán lo que hacen, ¿verdad? Bueno, el chiste es andar aquí echando la vueltecita por el downtown, ¿verdad? Ay, disculpen si los aburro con mis palabras, ellas, ¿verdad? Fíjense ustedes de que, ¿cómo se llama?
parque que está aquí a mi derecha, lo acaban de inaugurar, ¿verdad? Es un parque muy bonito, por cierto, muy joven, apenas lo están inaugurando. Aquí para el tiempo de Navidad lo inundan de luces, se pone bien bonito. Hey, también allí para todos los suscriptores que están suscritos en mi canal y que si de repente ven mis videos o les cae, activen la campanita. Miren este señor, ni lo había visto yo. Aquí puedo ahorrar un gran ticket yo por andar de así, por andarme pasando de esa raya, man. No sé, ¿verdad? Pero la verdad, estos turistas tienen que estar un poco del tiro, man. Yo me acuerdo que cuando yo iba a Sonsonate allá, ¿cómo se llama? Sí, cuando iba yo de mi rancho a Sonsonate, pues puya, yo tenía que andar abusado porque los buses me pasaban llevando. Yo no sé si aquí se podrá cruzar el rojo, pero yo me voy a irme. Vaya, guachen, miren, ese edificio que tiene la Torre Amarilla, supuestamente ese edificio va a ser el más alto, ¿verdad? Mira, ahí van las chicas, man. Pasar. It's beautiful, man. Está bonita la tarde, caliente, pero pues, ¿cómo se llama? Es normal aquí en estos lugares. Aquí vengo de regreso. Vamos a pasarnos al otro lado. Y ya me pasé en el güey donde me tenía que irme. Pero sí, no, sí ahí la llevan poco a poco. Es que son grandes construcciones. Por eso. Por eso es que tienen que afianzar bien los arranques que le llaman. Porque de otra manera se los va a llevar el viento, y eso es lo que no queremos, ¿verdad? ¿Verdad? Aquí tengo que esperar la luz, creo yo, en verde para poder llevar para allá. Ah, sí se puede para allá. Pues sí, mi raza, saluditos desde aquí, desde el centro de los United States. Cuando quieran venir a visitar la ciudad de Omaha, Nebraska, vengan. Pueden comunicarse conmigo, ¿verdad? Yo les consigo un hotel. Dije tu grado de hotel, ¿verdad? Pero es más, yo les rento un cuarto, man, de mi casa, ¿verdad? Y los tengo como huésped. Cuando quieran venir a echar vacaciones aquí a esta ciudad, man. No, vieran cómo viene de turistas, man. Vienen de todas partes. Vienen de todos los estados cerca de aquí, hasta de Europa, ¿verdad? No, sí, este lugar está bonito, man, ¿verdad? Aquí vamos a esperar a la lucita que se nos ponga los nuevos carrones, los nuevos carros de Amazon, man. Imagínense que Amazon, man, Amazon es una compañía, man, tan grande que ya tienen sus propios vehículos personalizados, man. Esto es muy triste, está raro, man. Le dice algo la maestra y le hace como que es camello. Bueno, yo sí siempre va a decir como si yo fuera perfecto. Ah, mire, eso es lo que no me gusta de las ciudades, men. Aquí por culpa de Jamaica ya me pasé aquí, men. Y esta zona aquí es patrullada, men. Imagínense que me agarro un placa allí, men. Pues me voy a poner un ticket, pero no tuve la culpa yo, sino que la maestra, men, que se paró. Mira, tú observa el panorama, man.
Mira, ya se puso los... Vámonos. Rápido se pueden los números. Viniendo de allá para acá. Ahora me voy a ir aquí recto hasta salir allá. Adelante, man. Creo que aquí por este rumbo nunca me he ido, man. Por eso me quiero ir ahora. Voy a salir ahí adelante. Thank you, Luz. Pero esta calle es tan fea, man. Aquí es de, ustedes saben, de, vamos a decir claro, de gente más pobre, ¿verdad? La gente que trabajan trabajitos así como yo, y que tienen su casita y la pagan y así, con eso se conforman, ¿verdad? Pero ya para el West, donde están los millonarios, ya son los que tienen grandes negocios, los que los dueños de las construcciones, los dueños de, como les digo, ¿verdad? No sé, los ricos. Tal vez algún día grabo hasta allá, man. Está lejos de aquí para allá. Estamos hablando de casi, quiero ver, unos 30 minutos para ir hasta el West, para ir a grabar los nuevos de las residenciales y los centros comerciales, las calles anchas. ¿A quién vamos a ir directo? Ah, salir a mi casa, man. Aquí, Chess, we gotta make a step over here. One. Watch up both sides, nobody coming. It is my ya saben, man. Perdóname, las señoras, man. ¿Verdad? Pero sí te echaron al rollo, ¿verdad? Tenía que hacer stop, pero no hizo, le valió. Pero bueno, está bueno. Ah, también el otro día me puse algo enojón cuando pasó algo similar, pero es todo cotorreo, man, nada en serio, ¿eh? Para alguna señora que se ofendió, si vio este video, pues si vio el otro video, ¿eh? Mis disculpas, man, ¿verdad? Nada en serio, man. Siempre yo soy así de payaso, man. Mira, allá está el freeway, man. Y ahí está un cuerpo de bomberos. Hoy sí les enseñé, man. Hoy sí les enseñé un chingo. Tenía tiempo de no hacer videos largos. Ahora sí, man, si tienes paciencia. Ay, si tienes paciencia. Se puso un culo, mamá. Si tienes paciencia y has llegado hasta este momento, eres grande, man. Eres de los míos. Yo sí soy yo. Cuando veo un video en YouTube, me gusta verlo hasta que termine, ¿verdad? Aunque estén aburridos como los que hace el oro, youtubero, ¿verdad? Pero pues sí, va. Así también me gusta hacer videos, man. Ay, pero aquí está bien carrasposo esta onda, man.
así, mi raza. Ya lo fui dejando, man. Ya estoy, ya los aburrí con todo esto, man. Pero ya les enseñé mucho también de aquí, man. ¿Verdad? Miren, ahí alrededor hay una cancha, hay una cancha de golf. Ahí vienen los ricos y pobres a jugar también. Hay pobres que creen ricos. No sé si alguna vez se han topado ustedes con esa onda, man. De que hay pobres que se sienten ricos, man. Y hay ricos que se sienten pobres, ¿verdad? Yo creo que preferiera mejor sentirme rico y quiero decir, ser rico y sentirme pobre, man. Creo que es mejor, man, que ser pobre y creerme rico. Bueno, ahora sí, mi gente, ya los traje por esta zona. Siempre quise yo enseñárselas de esta calle. ¿Sabían ustedes que esta calle la utilicé yo en el 1900, en el 2000, para hacer una parte de una película que estaba haciendo? Que por cierto la barré porque tenía, la había subido al YouTube, pero la borré porque tenía muchos copyright por las canciones, man. Pero esta zona fue la que ocupé, man. Bueno, mi raza, entonces ahora sí los dejo. Gracias por estar viendo este video. Gracias a todos, un mil abrazos, ¿verdad? Y gracias por suscribirse, toquen la campana, por favor, no se les olvide, ¿verdad? Y pues un saludote para todos, muy fuerte, ¿ok? Ahí nos seguimos viendo en otro video.